Hola, hoy comenzamos un nuevo micro informativo de Voces Coreanas, décimo programa de este micro informativo del club, a través de la pantalla de CL3 Cablevisión. Hoy nos encontramos en la entrada del comedor, rodeado de flores, velas, anticipando un poquito la primavera, aunque falte tiempo, mes y medio largo. Felicitar a la comuna local, al club, a todas las instituciones de nuestro pueblo por el festejo, por el exitoso festejo del Día del Niño, realizado el pasado domingo 10 de agosto en la plaza de nuestro pueblo. El club independiente estuvo presente con un grupo de damas, de mujeres, que estuvo colaborando en la organización, ayudando a todas las instituciones, y además está decir de felicitar a todos los chicos de nuestro pueblo en su día. También te vamos a adelantar, como te dijimos en el micro informativo pasado del jueves, del miércoles pasado, la segunda parte de la nota como entrevista central a las profesoras de hockey, a Marina, a Belén, a Fabrina, que nos van a estar comentando, contando para que sepa la actualidad del hockey femenino del Club Independiente. Como tenemos mucha información, antes de continuar con toda la información que tenemos, vamos a un corte publicitario y ya volvemos con Voces Coreanas. Restaurante de Independiente Athletic Club. El placer de saber elegir es una experiencia sin límites. Te vamos a contar todo lo que pasó este fin de semana en el Club Independiente, pero antes queremos felicitar a todos los trabajadores en su día 12 de agosto, a todos los trabajadores de la televisión, Alejo que está detrás de cámara, a los chicos del cable que en el día a día nos están informando y están trabajando para que todo programa pueda salir y nos podamos informar de lo que está pasando dentro del club, en el club y en nuestro pueblo. Les vamos a contar todo lo que pasó este fin de semana en todas las actividades. En patín, el martes 12 comenzaron las clases de Mami Patín. Te vamos a decir la información en los días y horarios para que vengas, para que lo intentes, para que prepares tus patines, para que vengas a practicar y aquí en el gimnasio. Los días y horarios son martes y jueves a partir de las 14 horas. Va a estar la profesora Luciana esperándote para pasar seguramente un lindo momento con mucha música y que puedas patinar y divertirte. También te contamos que el profesor Javier Ancil, coordinador de todo el patín del club, en estos momentos está participando del Sudamericano en Brasil, Sudamericano 2014 de patín en Brasil. Te contamos también que en básquet, el lunes 11 de agosto, en nuestro club, en el gimnasio, Independiente enfrentó al club argentino de Firmat, venciendo 68-58. De esta manera Independiente mantiene la punta de la Liga Benadense de Básquet. Obviamente felicitar a todo el cuerpo técnico y a todos los jugadores por este lindo momento que están pasando. También te contamos que entre el 8 y el 10 de agosto en la localidad de Cañada de Gómez se realizó un torneo interasociaciones de básquet donde la Asociación de Básquet de la Liga Benadense estuvo participando y también participó un chico de las inferiores de nuestro club de básquet, Guido Peñalosa, donde seguramente tuvo una muy linda experiencia con todos los chicos de básquet que fueron a disputar este torneo en Cañada de Gómez, categoría sub-17. En tenis, te pasamos la fecha, el sábado 9 se realizó un encuentro de mini tenis y de jardincito donde participaron alrededor de 65 chicos más todos los chicos de nuestra zona en las canchas de nuestro club.
donde de parte de los profesores mandan las felicitaciones a todos los papás que estuvieron presentes y colaborando en este encuentro, donde pasaron una muy linda jornada, estuvieron jugando al tenis, dando clases, recibiendo clases de tenis, haciendo aulas taller, dibujando, pintando, pasando una muy linda jornada entre todos los chicos que participaron del encuentro. Felicitamos a Gaspar Fasardi y a Malena Ferrari. Ambos participaron entre el 8 y el 10 de agosto de torneos nacionales. Gaspar viajando a la ciudad de Rafaela, llegando a semifinales tanto en single como en doble. Y Malena Ferrari llegando a la final de el torneo de dobles, saliendo campeona. Por lo tanto, felicitamos a Malena y a Gaspar por esta linda experiencia. El domingo pasado, en la ciudad de Carcarañá, Ariel Tatilo García, primer puesto en su categoría en máster en ciclismo y primer puesto en la general entre 100-120 ciclistas en ese día en la localidad de Carcarañá el domingo pasado. Así que felicitaciones para Tatilo. En la Liga Interprovincial de Fútbol, el domingo pasado, Independiente recibió al Club Godeken en reserva y en primera división. En reserva división, Independiente 4, Godeken 1. Y en primera división, empataron 2-2 en el Coloso del club por la primer fecha de la Liga Interprovincial de Fútbol, torneo clausura. En fútbol infantil, Independiente recibió al Club Carlos XII en instancias de locales, recibiendo solamente y jugando con tres categorías, en novena división, octava división y en sexta división. También te queremos informar que en fútbol infantil, el técnico y preparador de arqueros, Omar Alzarria, va a formar parte del cuerpo técnico, donde va a estar encargado de toda la preparación de todos los arqueritos de fútbol infantil del Club Independiente. Bienvenido, Omar. Buen trabajo, buen año y con todas las ganas que vos le ponés y que vos sabés un montón. Vamos agregando cosas a la escenografía de voces coreanas. No es una copa de fútbol, pero sí te vamos a contar que en Bochas, el domingo 3 de agosto, se jugó un campeonato en Caferata, en el Club Juventud, donde los responsables de traer esta Copa Challenger de Bochas y obtuvieron el campeonato fueron Jorge Rivas y Jorge Apendino. Esta copa, si se acercan a la sede, está presente ahí paradita. Si se acercan a tomar un café, la pueden ver, la pueden disfrutar. Felicitar a Jorge Apendino y a Jorge Rivas por este campeonato y por esta Copa Challenger tan importante para el club. También el 10 de agosto se jugaron torneos en la ciudad de Firmat y de Viamonte, donde participaron bochófilos de nuestro club. Felicitaciones a todos por la participación. Nuevamente felicitar a Jorge Rivas y a Jorge Apendino y a todos los bochófilos que estuvieron participando en esta jornada de boches. Antes de continuar con toda la información que queda de voces coreanas, vamos a una tanda publicitaria y ya volvemos. Seguimos cumpliendo. La acción tiene valor. Te ayudamos a concretar tu sueño. Cupón Rojo te hace más fácil tener lo que querés. Acércate a los comercios adheridos a Cupón Rojo y obtené grandes beneficios. Cupón Rojo facilita tu compra. ¿Querés comprar? Compra tranquilo. Cupón Rojo lo hace más fácil. En nuestra segunda parte de la entrevista realizada a las chicas, de las profesoras de hockey femenino de nuestro club, estuvimos con Belén, donde a través de las cámaras de CL3 Cablevisión nos llevó a recorrer todos los lugares de un metegol renovado, anteriormente un metegol de fútbol, hoy la actualidad del metegol, lugar exclusivo para hockey femenino del club. Y Belén era lo que nos decía, era lo siguiente.
Buenas tardes a todos. Voces Coreana en este momento está en el campo de deportes de hockey y es porque vamos a hacer una visita guiada. Belén nos va a acompañar mostrándonos específicamente todas las instalaciones que corresponden al área de hockey. Te toca a vos entonces ahora explicar qué característica tiene, cómo es el cuidado del suelo, qué pasa con los arcos, bueno, todo lo que corresponde. Los arcos son los arcos reglamentarios. Hace 2 años que se hicieron arcos nuevos, porque obviamente con el uso que tiene y el estar afuera continuamente se arruinan, así que el club nos dio 2 arcos nuevos. Que aparte la asociación, como comentábamos antes, ya te exige el arco reglamentario. Y bueno, el tema del suelo de la cancha, el nuestro, es uno de los mejores de la zona. No es parejo como todo quisiera que sea perfecto, que no es lo ideal, pero sinceramente en los lugares donde vamos tiene muy, muy, muy desnivelado, está muy, muy desnivelado. Si bien pica, la pelota pica porque el pasto está helado ahora y se pone un poco más duro, es menos riesgoso. Está más cuidado, ¿no es cierto? Está mucho más cuidado. Bien, vamos a pasar a otro sector ahora del área de hockey. ¿Dónde estamos, Belén, ahora? Bueno, este es el pasillo que tenemos nosotros, donde tenemos el agua, todos los materiales de trabajo, donde se guarda todo acá. Esta es una parte. Tenemos aros, hay bases para hacer vallas, tenemos bolsos con ropa de entrenamiento, tenemos bochas, tenemos cajones, step, todo lo que se requiere para hacer los trabajos después en cancha, conos bajos, conos altos. Todo lo que llevan, lo que necesitan para el entrenamiento. Acá lo que se hace básicamente es, las chicas vienen 2 veces por semana, se hace toda la parte de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la jugadora para poder jugar al hockey necesita también una parte de fortalecimiento de músculo, que con esto lo que se logra a corto y largo plazo es reducir el porcentaje de lesiones musculares. Lo que se hace acá es fortalecer la articulación mediante los músculos para no tener que sufrir después ciertas lesiones o ciertas bajas que no le permitan jugar todo el año a la jugadora. Ellas tienen que coordinar un palo, una bocha y su cuerpo, y la que viene corriendo de frente. Claro. Entonces, eso después de un partido, que es 1 hora de juego, 1 hora 10 de juego, entre los 2 tiempos, nosotros notábamos, hacía unos años atrás, que terminaban con dolores de espalda, con dolores de pierna. Entonces, fortaleciendo los músculos acá adentro, todo eso se evita. O sea, no, las chicas no tienen dolor ni de espaldas ni de piernas. Lo que se hace es, equilibrarlas, como así decirlo, reforzar, claro, la parte derecha, que es con la que siempre pegan, y que ahí es donde se genera el dolor del lumbar. Entonces nosotros, fortaleciendo esa parte, lo evitamos. Belén nos va a explicar en vivo y en directo a la arquera vestida acá con uno de los equipos que el club compró para que lo usen las jugadoras de nuestra institución. Vimos, este es el casco, el cual no se mueve cuando la arquera está atajando. Esta es toda la parte que cubre hombros, cubre pecho y panza. Todo esto es una misma parte. Después tenés las manos. Con este proteges con el palo, podés proteger con este lado, pero generalmente se ataja así y se protege con este lado. Y esta es toda una parte plana donde se tapa la bocha. Uh-huh. Y después tenés los pads, izquierdo y derecho, que son para cuando los bochazos van abajo sacarlo, y los zapatos, porque cuando pega la bocha que la rechazas para que no te golpeen el pie. Y por supuesto tiene toda una protección, la parte del pantalón, que mucho no se ve, pero porque está metida adentro, tiene toda una protección de la cintura, claro, estómago, cintura y la mitad de las piernas. Claro. Realmente hay que ser muy habilidosa para usar todo esto y necesita mucha práctica también. Pasa, ¿no?, que necesita mucha práctica porque vos te estás cargando muchísimo peso y te quita mucha movilidad. Entonces, al momento de atajar, siendo que el hockey es un deporte rápido, tenés que tener mucha movilidad. Entonces, con esto tenés que entrenar para después poder atajar en los partidos. Este es uno de los equipos más modernos, ¿no? Acá en Independiente tenemos otro
que es histórico, lo vamos a mostrar en otro momento, ¿no es cierto? Bueno, sí, lo vamos a mostrar. Gracias a Dios tenemos dos equipos y este es el que se usa para los partidos. Estamos en la oficina que es multiuso porque es una oficina de primeros auxilios, de depósito, de lugar para tomar café y mate y además, como estuvimos viendo recién, es donde colocan todos los trabajos que hacen las niñas pequeñitas que atiende Fabrina, como nos dijo antes, que pertenecen al jardín de infantes. Claro, nosotros estos dibujitos se hacen generalmente cuando vamos a jugar afuera, que la jornada es larga, y entonces para que no se aburran, porque ellas juegan un ratito, después terminan su partido, juegan un ratito, comen o algo, y entonces para... Por ahí se hace frío o lo que fuere, para tenerla toda juntita e integrarlas, para seguir fomentando la integración de grupo, se le da estos dibujitos y cada uno lo pinta, le llevamos crayones, fibra, lo que sea, y cada uno lo pinta a su manera y después lo que tienen que hacer es traerlo con el nombre, entonces nosotros los exhibimos acá en la pared. Estamos nuevamente al aire libre para mostrar... un sector de recreativo de lo que es el hockey, que es lo que tenemos a nuestras espaldas y Belén nos va a explicar a qué me estoy refiriendo. Bueno, en el medio está el buffet, donde cada vez que tenemos partido de local, los papás de la subcomisión vienen y bueno, hacen las hamburguesas y toda la parte de la venta de golosinas y todo eso. Y al costado está el quincho, que esto se hizo el año pasado. Es un quincho que se hizo para, justamente cuando tenemos partido de local, poder sentarse. Hay mesas, te podés sentar, podés tomar algo, podés comer. Y del otro lado, lo que está en construcción, eso se está haciendo ahora para en un futuro poder guardar las herramientas para trabajar en la cancha, lo que es cortar el pasto y todas esas herramientas de mantenimiento para que los chicos tengan acceso acá y no tengan que estar trayéndola de otro lado. Está bien. ¿Sería este el predio donde las familias por ahí de la jugadora y el público en general pueda venir a compartir las tardes del juego, digamos, de las chicas? Claro, la idea es que los papás y las mamás y las hermanas, la familia y los amigos vengan a ver a las chicas cuando juegan y bueno, después si se están comiendo algo, tomando algo, puedan sentarse o en los bancos acá afuera o en el quincho y compartir un momento lindo para pasar el domingo. Sí. Invitamos a que se sumen, a que vengan a conocer y a que vengan a practicar este deporte. Las felicitamos a vos, Belén, y a tus compañeras por el trabajo que están haciendo y por lo bien mantenido, ordenado, lindo, prolijo que está todo esto. Felicitarlas a las chicas realmente porque nos sorprendió un poco el trabajo que están haciendo y bueno, y la idea es a través de este micro Voces Coreana es para que todos los simpatizantes del pueblo, la región conozca este lugar de Independiente, el hockey. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro de Voces Coreanas. Un proyecto. Un objetivo, una fórmula, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, hinchada, todos, más vos, mirando tu centenario, Independiente Athletic Club 2014. Fin de semana bastante movidito, el que está por llegar para el club. Te vamos a contar un poquito todo lo que va a pasar este fin de semana con las actividades deportivas. En fútbol infantil, Independiente viaja a la localidad de Arteaga para enfrentar al Club Alianza por el torneo interprovincial de fútbol, torneo clausura, con todas sus categorías. Novena división, octava división, séptima división, sexta y quinta división. En fútbol mayor, por la segunda fecha, Independiente va a viajar a la localidad de Vera de Bus para enfrentar al Club Deportivo, tanto en reserva división como en primera división. Torneo de doble damas en tenis, categoría A, B y C, sábado 23 de agosto en las canchas del club. Te recordamos, torneo doble damas, categoría A, B y C.
El sábado 16 de agosto las profesoras de patín organizaron una choripaneada. Te van a estar esperando en el quincho ubicado en calle 25 de Mayo para que puedas ir y no te equivoques. El quincho que está al lado de la cancha de Paleta, te van a estar esperando las profesoras para comer unos ricos choripanes para todas las chicas de patín. Te anticipamos una importante fecha, 14 de septiembre, Independiente, segundo fin de semana de septiembre. Independiente organiza el octavo cicloturismo, 90 kilómetros de recorrido, Chañar Ladeado, Valdisera, Valdisera, Chañar Ladeado. Recordá la fecha, 14 de septiembre, te vamos a estar esperando, prepará la bici, empezá a practicar, varones, mujeres, todas las edades, te vamos a estar esperando para hacer el octavo cicloturismo organizado por Independiente. El 17 de agosto, un importante torneo de bochas donde van a participar en las siguientes localidades. Todos los bochófilos de nuestro club, en Chobet, San José, Monte Buey y Monte Maíz. Un encuentro de bochas, torneo de bochas, 17 de agosto. Todos los bochófilos del club van a estar participando de este encuentro. También te comentamos que el Rincón Literario del Club Independiente organiza ya el segundo concurso literario independiente rumbo a los 100 años. Los temas son sentimentales, deportivos y aventuras. Podés acercarte a la Mutual para poder llevarte las bases, las condiciones, los requisitos del concurso literario y tenés tiempo para presentar estos trabajos hasta el 30 de septiembre. Vamos a una tanda publicitaria y ya volvemos con Voces Coreanas. Independiente sigue creciendo. En estos momentos, si Alejo puede ir tomando en el sector de la pileta, están trabajando, está la arquitecta, los empleados, chicos de la subcomisión de la Secretaría de Deportes, que ya están trabajando todo lo que es el predio de la pileta para esperar un verano distinto, diferente, con ganas de compartir momentos, de comer ricos asados, tomar unos ricos mates. Así que ya está en movimiento todo el sector de pileta, trabajando y dejando todo en condiciones como para esperar ya el verano, que no falta mucho, hace frío, pero bueno, lo estamos esperando. Antes de finalizar con el microinformativo de Voces Coreanas, te vamos a dejar con este mensaje de Paulo Caroso, atleta argentino no vidente en 100 y en 200 metros. No hacen falta ojos para ver más allá. Basta con que cierre los párpados para que aparezcan tus ilusiones, tus esperanzas, tus motivos para luchar. Lo importante está en vos, adentro, esperando que te animes a mostrarlo. No te fijes en los demás, hacé lo que a vos te parece, sin bajar la vista ante nadie. Tu voluntad puede transformar tus lágrimas en sudor, tu desgano en sacrificio, tu duda en convicción. Te permite pararte después de cada tropiezo y hace que tus problemas dejen de serlo. Si no ves la fuerza que hay adentro tuyo, el que está ciego
sos vos. Que pases un lindo fin de semana. Abrazos a todos. Nos vemos en el próximo Voces Coreanas. La única sensación mejor que la de haber triunfado es haber hecho el mejor esfuerzo posible. El límite se conoce solo entregándolo todo, participando día a día. Tenacidad, esfuerzo, dedicación son parte tanto del juego como de la vida. No seas solo un espectador. Tu fuerza, tu voluntad no tienen edad. Convertite en tu propio ídolo, en el dueño de tu propio destino. El miedo existe solo en tu mente. Lo más importante es creer en vos mismo. Anímate a ver la fuerza dentro tuyo. Llena tu vida de pasión. Hacé.